Ya, bienvenidos a un video más de Pokémon. Un video más de semanal ya de entre los juegos de Pokémon GO y Pokémon Master. El día de hoy vamos a comentar cuáles son los ataques que han vuelto, ataques Legacy que se vieron en el 2016 y otros que se vieron en el 2017. Y te voy a decir cuáles son los recomendados para poder utilizar dentro de tu moveset de tus Pokémon. Dentro de tus favoritos, claro está. Entre ellos voy a mostrarte cuál es la prioridad que deberías agregarle a tus Pokémon para no estar para que no te vayan a sorprender en lo que la nueva actualización que viene, que son de combates online y no puedas ser derrotado fácilmente. Vamos a empezar. Esos son los ataques legacy que vuelven y son muy buenos para el PvP que van a imponer. Vamos a ir con Dragonite, como sabemos, tiene Dragonite en el PvP, en la Master League tiene un PvP de rating de 4 a 5, en la Ultra League de 4 a 5 y en la Super Bowl de 3 a 5. Como sabemos, es un Pokémon muy fuerte de por sí, por ser tipo dragón y su alto daño. Tenemos que los ataques que han regresado son Aliento Dragón, su poder base es de 6.6 y es muy recomendado que lo puedas agregar a tu Dragonite porque carga muy rápido. O entre ellos también ha vuelto el ataque Garra Dragón, muy perfecto para poder ponerlo a tu Pokémon, un poder de base de 50 y una carga de energía de 3. Quizás para los gimnasios no sea muy efectivo, pero para un PvP sí. ¿Por qué? Ya que Aliento Dragón te va a hacer cargar rápidamente tu ataque, hace que Garra Dragón, digamos, puedas cargarlo mucho más rápido que Enfado. Puedes tener un Dragonite con Aliento Dragón, Garra Dragón y Draco Meteoro Draco. Y puedes volver aniquilador a ese Dragonite. Ya que puedes romper defensas. Digamos el otro oponente puede tener, digamos, miedo de que le lances un Dragonite de frente. Y crea de que le vas a imponer con un ataque muy fuerte. Vaya a gastar rápidamente sus escudos con Garra Dragón, con que solo tú, digamos, utilices Garra Dragón, ¿ok? Entonces lo perfecto para poder darle al Dragonite es ahora con los ataques Legacy que están ya habilitados y los puedes agregar, sería Aliento Dragón, Garra Dragón y puede ser Enfado, no digo que no, y puede ser un ataque como el de Draco Meteor, que pues con eso podrías, digamos, derrotar al último Pokémon si es que, digamos, ya estás en la tercera parte ya del juego, ¿no? En la parte late, cuando ya estás entre 1-1 y le puedas dar ese ataque, ¿ok? Pero sí o sí, ese es los moveset que debes darle a tu Dragonite. Igual, si lo quieres sorprender, puedes tener Vendaval. Listo, tenemos al siguiente que es Gyarados. Gyarados tiene en la Super Bowl es 1 de 5, en la Ultra League tenemos a 3 de 5 en su rating y en el Master League es de 4 de 5. Han vuelto dos ataques muy buenos, que es Aliento Dragón de 6.6. este ataque es muy bueno para él, para poder es un poder base que caiga muy muy rápido. Y tenemos a Twister es el ciclón de tipo dragón, que básicamente su base power es de 45. Cuando lo pones al Gyarados puede sorprender con un Aliento Dragón, llevar una hidrobomba y probablemente también quieras llevar también a Ciclón. Ese podría ser el moveset recomendado, ya que igual aproximadamente más adelante quizá le puedan dar mucho más ataques, ya que la bandeja de ataques que tiene Gyarados es bastante amplia. Tenemos a Snorlax. Snorlax es en el Super Bowl, el rating es 1 de 5, en la Ultra League es de 5 de 5, es muy bueno para esto. Y la Master League también tenemos 5 de 5, una buena defensa. Tenemos a Snorlax con Body Slam, lo que sí vamos, los ataques indicados para poder, digamos, agregarle a tu Snorlax sería Lick, que carga rapidísimo para poder llegar hasta Body Slam. Body Slam solo tiene 50 de base power, son 3 de energía de tipo normal, pero carga muy rápido para poder darle sorpresa. Igual, hay que ser muy precavidos con esto, ya que Lick es tipo Ghost,
es tipo fantasma y Body Slam es tipo normal. Hay que ver contra quién estás peleando y hacer tu propia estrategia, ya que también lo podrías sorprender con un terremoto. Lo que te recomiendo es que tengas ese, digamos, ese moveset de Leak, Body Slam y Earthquake, ok, y lo puedas utilizar más que todo en una Ultra Ball, o sea una Liga Ultra Ball y una Master League. Es, depende mucho de, digamos, la estrategia que vayas a utilizar. No creemos que lo sorprendan después en las ligas que son competitivas online. Tenemos a Machamp. Machamp también. Tenemos a Cross Shop, que es tipo lucha, ¿ok? Cross Shop tipo lucha. Tenemos en el rating a con Super Bowl de 3 de 5, Ultra League PvP 4 de 5 y Master League 5 de 5. Cross Shop con base power es de nivel 5. De 50. Lo que aquí tenemos ahí es que los ataques beneficiados para esto va a ser Cross Shop, que es muy muy bueno. El ataque de Machamp, que es este tipo fight, que no es, es mostrador en español, pero y cómo se llama este ataque. Este ataque. Y luego tenemos a Rock Slide. Bueno, voy a explicar un poco más allá. Cross Shop carga rapidísimo para poder derrotar Pokémon en el PvP. Carga mucho más rápido que Puño Dinámico. Igual Cross Shop es base power de 50. Y Puño Dinámico sigue siendo, digamos, que tiene mucho más poder, ¿no? De base, pero digamos, puede sorprenderlo. El ataque rápido sí o sí tiene que ser contraataque. Y para poder sorprender a un tipo volador, que te lo van a cambiar de hecho para poder vencer a tu Machamp, puedes tener el Rock Slide ya cargado y le puedes sorprender con eso. Puede ser que el otro ya no tenga escudo y lo vayas a acabar de un solo golpe. Probablemente no lo vayas a acabar con un solo golpe. No es, sé que no es tipo roca, pero digamos le podrías bajar un 80% de su vida y aniquilarlo. Luego tenemos a Gengar. Gengar sigue siendo un buen atacante y seguirá haciéndolo. Tenemos con Shadow Claw, que es Garra Umbria. Garra Umbria es uno de los ataques más preciados por los flies, que prácticamente buscaban así tener un Gengar con esas características. Ahora lo pueden conseguir básicamente porque ya está activado. Es Garra Umbria, base power de 9. Gengar tiene una bandeja grande de ataques, que entre ellos el ataque perfecto para poder tener al Gengar es bola sombra. Y también podría sorprender tal vez con una onda certera, que podría ser la verdad tener un ataque de lucha ahí. Pero por favor no le vayas a poner psíquico a un Gengar. Tiene, pero no es el ataque adecuado para que le vayas a poner. Ya tienes bola sombra, ya tienes un Shadow Claw. Gengar no. Trata de utilizarlo para poder sorprender también. Por algo, ¿no? Saca así como una cara épica. Luego tenemos a Pinsir. Pinsir es de la Super League. Tiene Ultra Ball y de la Master League. Dentro de la Super. Del Super League tiene de 1 de 5, en la Ultra League está 2 de 5 y Master League está en la 2 de 5. Con Fury Cutter o el ataque de Pinsir, más que todo, el que volvió es ese. Tiene ataque base power 3, ¿sí? Se llama Corte Furia, pero carga rapidísimo, lo que debes agregarle a tu pincel si es 100% o el adecuado. Debes ponerle ese ataque que es Corte Furia y Excisor, ok. Y Close Combat, que puede ser, digamos, un ataque muy sorpresivo para él, el contrincante. Entonces tenemos un ataque, dos ataques bicho y un ataque de lucha para poder sorprender. ¿Es recomendado? Sí, es recomendado, ya que con Corte Furia va a cargar rapidísimo tu otro ataque. Luego tenemos a Poliwhirl. Poliwhirl, no sé, más adelante voy a hacer unos videos con Poliwhirl. Me falta cambiar algunos movimientos y subir nivel a este Pokémon. Ya les traeré sorpresas sobre este Pokémon tan bueno. En realidad le han agregado muchas cosas, como Puño Incremento, que es un ataque muy bueno para él.
que hace que su ataque empiece a subir en los PvP. Ajá. Tenemos a Poliwrath, tenemos a, en la Liga Super Bowl está en una 3-5, en la Ultra Bowl se encuentra en una 3-5 y una Master League no es tan recomendable, ¿ok? Pero para los que son Team Rocket sí es muy recomendable. Más adelante les voy a mostrar por qué. El ataque que es Legacy, que digamos el ataque que ha vuelto es el Mood Shot, que es muy bueno a nivel también de Drago Aliento, que su Bass Power es de 5. Pero esto hace que nosotros que cargue rapidísimo nuestro ataque de carga, ¿no? Y le vamos a agregar Dynamic Punch y Ice Punch. Puño Hielo y Puño Dinámico, muy recomendados para él. Puño Incremento también es muy bueno, pero depende de la estrategia que vayas a hacer. Yo recomiendo que si lo vas a hacer un PvP, utilices Mood Shot, Puño Hielo y Puño Dinámico sería lo adecuado para poder vencer más fácil a tu contrincante, ¿ok? Y luego tenemos a Golem. Tiene en la Super Bowl tiene a 2-5, el Ultra League es 2-5 y la Master League es de 3-5 con su ataque de Ancient Power, mejor. Con su ataque de poder pasado. Tenemos aquí a Golem. Golem con su Bass Power de 70. Con poder pasado del ataque de 70. Ok. Entonces los ataques recomendados para poder darle al... poder darle digamos al Golem. Sería el Mood Shot. El ataque que ya sabemos que ya lo tenía por defecto. El Mood Shot que carga rapidísimo y el Ancient Power y Earthquake. En este caso el que va a cargar mucho más rápido es el Ancient Power, si no me equivoco. Y luego podrías también sorprenderlo con Earthquake, pero date cuenta que estás yendo con dos ataques tipo tierra y un ataque tipo roca, ¿ok? Y un ataque tipo roca para poder sorprender a los voladores. Luego tenemos a Executor. Executor es una, en la Super League es 1-5, en la Ultra League 1-5 y la Master League, disculpen, y la Master League 1-5. Tenemos el ataque Confusión. Confusión es un ataque. Este Pokémon ha sido muy requerido por algunos entrenadores para poder darles, digamos, este Pokémon, ya que Confusión hace, digamos, que este Pokémon sea perfecto en tipo psíquico. Con su Bass Power de 20 hace que cargue rapidísimo su ataque cargado psíquico. Y también Seed Bomb se ataque Grass por su tipo y su ataque, y digamos su tipo principal psíquico, tiene a Confusión y el mismo ataque, como esto valga la redundancia, psíquico. Ese es lo que se tiene que poner al Executor. Luego lo tenemos a Arcanine, uno de los Pokémon favoritos. Arcanine tiene en el Super Bowl tiene 1-5, en la Ultra League tiene 1.5-5 y en la Master League 1.5-5. El ataque que le dieron, el ataque que le han vuelto a dar es el de Lanzallamas. Lanzallamas tiene un Bass Power de 70 y un Damage por segundo de 31.82 con dos cargas nada más. Lo que recomiendo mucho es de que en el ataque, primario tengan a Snarl. Y luego tengan a Lanzallamas y carga. Voy a poner acá. Entonces, Snarl es alareado y su ataque especial Lanzallamas. Y más que todo el otro ataque que es de tipo eléctrico, que es choque eléctrico, me imagino, creo. Carga eléctrica, algo así está en español. Pero solo un ataque eléctrico tiene. Es como ven, pueden llevar un Arcanine que está llevando tres tipos de ataques. Uno que es el ataque siniestro, el otro que es el ataque tipo fuego y un ataque tipo eléctrico. No podría decir el contrincante qué es lo que se espera más que solo un buen lanzallamas en su cara. Ok. Y básicamente eso es todo. Sí,
terminamos con Arcanine, con Flame Tower, hacemos un recuento, tenemos a Executor con Confusión, tenemos a Golem con Poder Pasado, tenemos a Poliwag con Moonshot, tenemos a Pinsir con Corte Furia, tenemos a Gengar con Garra Umbria, tenemos a Machamp con Groshop, tenemos a Snorlax con Body Slam, tenemos a Gyarados con Aliento Dragón y Twister, tenemos a Dragonite con Garra Dragón y Aliento Dragón. Bueno, muchachos, eso es todo por ahora. Vayan, gasten sus MTs, sus MTs de ataque rápido y sus ataques cargados, utilícenlo para que no lo sorprendan en los PvP, ok, ya que con eso yo recomendaría, si van a ahorita gastar y tienen pocos, empiecen con los Gengars, vayan con los Machamp y Dragonites, ok, esos son los importantes, esos tres son los importantes, ok, porque tienen demasiado daño y también cargan rápido. Eso es todo por hoy. Si les ha gustado el video, de que les haya comentado sobre esto, dejen su like, suscríbanse si les está gustando esta temática. Y nada, deja un comentario si quieres que te dé alguna consulta sobre eso. Y hasta luego. Mira ese Executa. Está sufriendo. Algún día hablaré de ti, Klingler, algún día.